Hola, ¿qué tal amigos de Mochileando Ando? Pues estamos aquí en Quintana Roo, en Playa del Carmen. Entre Playa del Carmen y Cancún nos encontramos en este momento. ¿Verdad, Philip Cruz? ¡Mi George! Pues bien, ¿estás? Contento, bien asoleado, bien rico, bien sabroso y disfrutando del maravilloso Quintana Roo y de la Riviera Maya, mi George. Y el día de hoy nos encontramos en un nuevo parque que realmente no tiene mucho, que fue creado, que se llama Senses. Algunos le dicen Senses, otro le dicen Shenses. Y el caso es de que nos dicen que, bueno, aquí nos vamos a encontrar con cosas espectaculares, porque este parque tiene que ver con los sentidos, con todos los sentidos que tenemos en nuestro cuerpo. Con los cinco, o a veces menos, cinco, ¿no? O a veces más, ¿eh? Exacto. No hay quien tiene uno, alguno de más. El sexto pues sentido. Aquí se supone que vamos a tener contacto con todos nuestros sentidos y los vamos a poder descubrir, sentir y disfrutar. Así que bueno, vamos a ver qué nos encontramos ahí adentro. Vamos llegando. Cuesta aproximadamente 1.200, 1.300 pesos la entrada. Así que cuando vengan a Playa del Carmen o a Cancún, no dejen de pasar por este lugar. Vamos a entrar a ver qué pasa. Eso. Thank you.
Thank you.
mucha de la gente que viene se enamora y es constantemente están viniendo y regresando a este lugar. Sin embargo, también hay otras personas que dicen que de pronto pues mucho calor, que si hay mucha gente, que si no es que, entonces ya no regresan. Es un lugar de verdad para quedarte, para enamorarte, para vivirlo, para disfrutarlo. Este lugar, como la mayoría de las playas mexicanas, comenzaron siendo un pueblito pesquero hace muchos años, por ahí de los años 40. Para los años 50 o 60, ¿qué creen? Que empezaron a llegar inversionistas a pues construir un poquito ya casas más grandes, más en forma. Sin embargo, por ahí del año 1988 llega un huracán que devastó totalmente la península de Yucatán, incluyendo Playa del Carmen, y es cuando arrasa y barre prácticamente con las pocas viviendas que había en este lugar. Sin embargo, esto solamente sirvió para que hubiera un renacer de Playa del Carmen, y a partir de ese momento, bueno, pues lo encontramos y se ha transformado tanto que poco a poco va avanzando el crecimiento de este lugar tan bonito. Es un lugar, saben que, preferido por los turistas, además de Cancún, porque aquí hay un intercambio cultural. Encontramos muchísimas cosas, desde su gente, su gastronomía, sus artesanías, en fin, lo que ustedes van a poder encontrar y vivir aquí en Playa del Carmen simplemente es impresionante. Nosotros estamos llegando el día de hoy y les vamos a mostrar parte de lo que se puede hacer en este maravilloso lugar, además de disfrutar la playa y, bueno, también de disfrutar su vida nocturna, su vida de día. Y los invito a que se queden conmigo y, por supuesto, aquí iniciamos nuestro recorrido. ¡Bienvenidos!
belleza que está permanente aquí, que todo lo demás está, ahorita como, está en transición. ¿Qué es todo lo demás? O sea, que allá también hay exposiciones, cosas, ¿no? Que ahorita. ¿Tú crees que esto va a ser un arquitecto? Claro, es un artista. Ay, no, todavía falta subir. No, pero subir las patas al techo. ¿Por dónde te subirás tú? Pues quién sabe, pero primero hay que salir de aquí porque parecemos pollos. Ay, no, y es que hay unas partecitas donde te jala. Te pica. ¿Y esto cuándo lo van a tener abierto? En un mes. ¿Ya en un mes? Qué bonito está.